Bueno, bienvenidos todos al postmortem de mi juego Only One Ball. Gracias, guapas. Vamos, las plaquitas luego. Quien no me conozca, de todos los que hay aquí, yo soy David Rosa y el juego del que voy a hacer postmortem es este. No sé si se ve bien. Apaga las luces, ¿lo ves bien ahí atrás? Más fuerte, no se escucha. Es un juego que hice para el Mundial 28, que se celebró en diciembre, la verdad, de este año, anterior, de 2013. Y el tema de esta Mundial era Journey Get One, es decir, solo tiene uno. Si alguien lo quiere probar, tiene esta descripción, que no sé si se ve bien, pero como somos colegas, yo lo paso en un pincho USB, que luego casi un rodito, no lo veo mucho. La peca. ¿Eh? Algo de menor. Próximamente. Es de pago. Bueno, la idea del juego, como el tema de Journey Get One, es que solo tienes una pelota. Entonces, tío, se habéis jugado todos, ¿qué hago explicándolo? Bueno, vosotros dos no. Es que solamente tienes una pelota, es un juego de, como de fútbol, uno contra uno, con estos dos objetos naranjas, que son las porterías, y bueno, se va dando de patadas, que es lo que se hace en el fútbol, la pelota, con mayor o menor destreza. Y bueno, se van marcando un gol, dos goles, tres goles. La diferencia o la gracia, creo yo también que está un poquito, es que si la pelota sale por encima de la portería, el jugador que haya golpeado la pelota en último lugar tiene que hacer un minijuego para recuperar la pelota. Si la pelota se va de los límites o cae en el río o es reventada por una serie de pinchos malvados que hay, pierde el juego, porque solamente tiene una pelota. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, bien. Que eso lleva gafas. ¿Eh? ¿Sí, bien? Que eso lleva gafas, de hecho, que es cierto. Sí, eso. Hay artistas del Paint, pues John y con el Photoshop. Venga, postmortem, ¿qué fue mal? Primera parte, aspectos técnicos. Los drivers, y fíjate que siempre que estoy charlando de la Ken Jan y todas esas historias, digo, hay que preparar eso, güey, hay que tener el turno de trabajo preparado, no te puedes dejar cosas que no te vayan a funcionar. Pues cogí la tablet, la Wacom, para empezar a hacer los bocetos de los dibujitos y tal, porque dije, hoy voy a hacerlo, por esta vez lo voy a hacer con la Wacom. Y no tenía los drivers instalados, me tuve que poner a instalar los drivers de la Wacom a las 3 y media de la tarde, del sábado. Quien no lo sepa, la luz de un drive empieza a las 10 de la noche de la costa este, creo. Que aquí suele caer entre las 3 y las 4 de la mañana, depende de la época de la mañana. Entonces, empieza el viernes a las 3 de la mañana. ¿Sí, no? Son unas 3 de la mañana. Sí. En el griego yo no gasto de eso. Pues no suelo empezar hasta 12 horas después, más o menos. Hasta el sábado después de ducharme, desayunar, luego almorzar a todos. Pues eso es lo primero que fue mal, que no tenía instalado los drivers, pero tiempo. Segunda cosa de la que fui mal, el controlador 2D. Mira que siempre, cada vez que hago un maldito juego en 2D, termino diciendo, ahora que ya he terminado con tiempo, cojo el controlador, el script del controlador del muñeco, de los saltitos, de los controles y todo eso, cojo, lo pongo bonito y lo utilizo para la próxima vez. No, nunca, jamás. Siempre lo mismo. El controlador 2D siempre acaba dando problemas y tampoco aprendí. Me tiré muchísimo tiempo. En la siguiente diapositiva, sí. Se ve hasta qué hora me tiene el control maldito. Errores en animaciones, era la primera vez que utilizaba una cosa de Unity que se llama Animator. Y a pesar de que habíamos estado ensayando el día anterior, la noche anterior, cometí un error muy tonto que me hizo perder muchísimo tiempo porque cuando pulsaba control horizontal, izquierda derecha para que se moviera el muñeco. En lugar de desplazarse, entonces no tengo vídeo que lo enseñe, en lugar de estar aquí y moverse para un lado, hacía así, imagínate que le di a la derecha, hacía así, se desplazaba al lado contrario y se quedaba ahí saltando, como si estuviera andando, y era la muerte. Al final resultó que la animación que tenía yo hecha del muñequito corriendo, tenía un keyframe al principio, en el primer fotograma, que era un desplazamiento de no sé cuántas unidades hacia la izquierda. Entonces se lo aplicaba al principio y daba igual donde estuviera el muñeco que se iba hacia esa posición porque lo decía la animación. Os haré un proyecto de demostración para que entendáis lo que quiero decir.
¿Qué más? En mi mini documento de diseño, que ahora lo diseño también, tenía planeado hacer plataformas móviles para darle a los niveles externos un poquito más de gracia. Al final las plataformas móviles son un infierno. Parece una cosa muy sencilla, pero no es nada fácil. Muy sencillo poner ahí un cuerpo, un rigid body, que se mueva y que cuando el muñeco cae encima, sí, cae encima. Pero al momento que se mueve, ahí no hay fricción como en tu zapato y lo arrastra tal cual ni nada. Es bastante más complicado que eso. Entonces al final, plataformas móviles, fuera. ¿Qué más? Ah, el gamepad. El juego lo hice para Mandito, ¿no? Para un controlador de Xbox 360, normalmente. En principio era la A para saltar, la X para pegar las pataditas. Terminó la Ludumbare, lo publiqué, ¿no? Lo subí a la página de Ludumbare y cuando lo fui a probar en el reproductor, en el web player, me di cuenta que no pegaba pataditas. Y después de hacer así, tontaba un botón y de entrar en pánico, resulta que en vez de con este botón, pegaba las patadas con el otro. El infierno de los controles multiplataformas. Y lo último, en aspecto técnico, los gráficos. Bueno, lo podría haber hecho mi hija, ¿no? Que tiene 5 años. No hubiera supuesto mucha diferencia, pero bueno, creo que también forma un poquito parte del encanto del juego. Segundo, ¿qué más sale más? Cosas del tiempo. Como he dicho antes, empiezo un sábado a las 3 y media. Vamos, simplemente porque yo suelo empezar tarde. Ya te vas, pero no porque quieras. Bueno, no, en serio, está muy interesante. En la repetición. Quítame de detalle. Pero te borramos. Ponemos un osito recostado. Bueno, eso. Que yo suelo empezar tarde la jam. Tardé con respecto a la hora de inicio, ¿no? Que no tengo prisa por empezar. Que si eso, que empiezo oficialmente a las 3 de la mañana, yo me acuesto, me levanto como buen sábado, desayuno, me pego mi duchita y ya con tranquilidad, con la idea en la cabeza, me pongo. Eso se traduce en eso, en las 3 y media de la tarde. Pues estuve con el maldito controlado del muñeco porque no acaba de funcionar, como no tenía el feeling que quería que tuviera, hasta las 10 de la noche. Eso ya cuando te pones es un continuo, es raro que me levante, a lo mejor para ir al servicio. Pero un continuo, lo pasé verdaderamente mal porque es que no me salía el maldito. Eso fue hasta las 10. Ya después me pude dedicar a la lógica de los goles, de la portería, las puntuaciones, etcétera, etcétera. Eso me llevó, de todas formas, a que el primer nivel externo, es decir, minijuego que hay que resolver cuando sale la pelota del campo, a que lo empezara el domingo a las 7 y media de la tarde. Es muy tarde. Con respecto a la hora de finalización, que era las 3 de la mañana del domingo, pero también hay que tener en cuenta que a esa altura ya tenía lo que es todas las mecánicas, los elementos y tal, los tenía prácticamente para cogerlo y montar el nivel. Ya había muy poca parte de lógica ahí. Más cosas del tiempo, efectos de sonido, a las 12 aproximadamente. A las 12 de la noche, 3 horas antes del final de que finalice el plazo para entregar. Me puedo hacer el efecto de sonido, que en realidad tampoco tiene tanto, porque el efecto de sonido, los que somos flojos, lo hacemos con el SFXR. Además, clic, 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 suenan bien, para adelante. Y la música la hice a la una, con un programa que se llama. No lo tengo apuntado. Podcast de hoy, de Terry Carana. Y la verdad es que está chulo. Y por último, claro, a falta de tiempo, pocos niveles. Solamente tiene, sí, 4 niveles. Y me hubiera gustado darle un poquito más de variedad, pero con los elementos que tenía, no había muchas más combinaciones de cosas que meter. El tema del controlador de muñeco, eso se comió la mayor parte del tiempo. ¿Qué cosas fueron bien? Yeah. No suena, tío. No, claro, porque le tengo que quitar el volumen. En realidad no lo recuerdo. ¿Qué cosas fueron bien en aspectos técnicos? El ensayo del día anterior. El día anterior hicimos un hangout en el que yo tenía mi pantalla compartida y íbamos viendo un poquito cómo iba el tema del animato, porque era algo relativamente nuevo, la herramienta 2D de Unity,
y yo por lo menos no la había utilizado nunca y quería ver cómo se manejaba, y si lo veíamos entre mucha gente, pues nos lo pasábamos muy bien, ¿no? Y bueno, y eso fue lo que estuve haciendo. Ese bichillo de los pelos, lo que estuve haciendo como ensayo, que le puso la voz a ese señor, y ya está, con respecto a eso. Ensayar el día anterior para asentar conceptos bien. La inteligencia artificial es mínimamente competente, ¿vale? No es lista, pero tampoco es estúpida. Persigue la pelota, ¿sabe? Salta si está a cierta altura, si está demasiado alta, pues no se molesta en saltar. No puede disparar, no puede pegar patada todas las veces que le dé la gana, sino que tiene como una especie de calentamiento. No pega una patada, pues dentro de un par de segundos uno no puede volver a pegar patada, porque si no, no es rival, como el dedo, ¿sabes? Va a darle. ¿Qué más? El documento previo de diseño. Pero lo voy a... Querría. Sería posible. No sé si se ve. Se me ha olvidado traer el time-lapse, pero bueno. Esto es lo que hago antes de empezar a escribir nada de código. Lo siento, ya he tenido mi idea en la duchita o lo que sea. Y aquí es donde la desarrollo. Me hago mi descripción, jugadores, tal y cual. Tengo píldoras de sabiduría como esta, ¿no? Jugadores, bueno, dos. Uno local y el otro que ya veréis. Será otro local, que es muy fácil. Una IA, que te permite jugar un solo jugador. Si pongo dos jugadores locales, pues para que la gente lo juegue en el lugar va a ser más complicado, ¿no? Que haya dos personas en el ordenador para jugarlo. La tercera opción era jugador por red. Sería lo más apropiado, pero no hay que joder con la red durante la redundancia. Me voy a explicar y voy a tirar de ella. Me voy un poquito volcando, lo que hago es un poquito volcado el pensamiento, ¿no? Con el pagarse las pantallas. ¿Dónde está haciendo eso? Las pantallas, la pantalla principal, las porterías, la pantalla secundaria, que son los jueguecitos. ¿Cómo se desarrolla el juego? Una capturita de juego que me inspiró. Porque bueno, la verdad es que la mecánica del juego es esa. No sé si lo conocéis, el Rayman Legends, el minijuego de Kung Fu. Pues está basadísimo en él. Lo que pasa es que yo añado el asunto de que si se va la pelota, pues hay que recuperarla. Y aquí una planificación súper optimista de cuánto tiempo te va a llevar. Claro, porque es que nunca me había pasado que se me jodiera la planificación desde el primer hito. Porque hito, para las 6 de la tarde tener los gráficos, que son simples, el desplazamiento horizontal, que también era simple, salto y caída, la gravedad, el control del grounded, el saber si el muñeco está en una plataforma o está en el aire, el disparo, que simplemente darle un chutazo a la pelota, no tiene más complicación, y las animaciones, es decir, desde las 3 y media a las 4 hasta las 6, pues parece un tiempo razonable. Luego ya, bueno, a las 10. Bueno, a las 10 hubiera terminado ya el controlador de juego y todo. Bueno, pues estos 3 trocitos, a estos 4, no, perdón, estos 3 de aquí, se comieron aquí prácticamente hasta aquí. Pero aún así salió todo para adelante. Pues ya había calentado los dedos, pues, y ya lo que quedaba no era tan chulo. Y un poquito quizá los enemigos que pudiera haber en los minijuegos, pues tenemos un precipicio, pero pues, un boquete y algo. Un perro que no salió al final, por no medio tiempo. El río que se está, el foso con pincho, que no hay foso, solo pincho. Y bueno, eso es lo que quedó de. Eso es lo que hay de mi documento de diseño. ¿Qué más cosas salieron bien técnicamente? El diseño adaptable, es decir, Android 700 millones cuadrados de resoluciones, cualquier ordenador, 1.000 millones de resoluciones. Tenemos resoluciones de todo tipo, con todo tipo de dispositivos. Pues lo mejor que hice fue casi desde el principio hacerme un par de scripts en los que le podía especificar posición relativa de la pantalla y tamaño relativo al tamaño total de la pantalla. De forma que todos los elementos tienen puestos unos valores que indican la posición relativa en la pantalla y la escala también relativa a la pantalla. De forma que en todos los equipos, en toda la resolución, se ve igual. Sí, se ve igual de grande. Y la verdad es que es una alegría, porque está
está haciendo algo, lo prueba, luego lo prueba otro, pero en vez de a 640 lo prueba a 1024 y te dice, no se ve nada. O se ve todo así de chico. Porque aunque se pixelara lo que sea por instalar. Bien. Más cositas. No sé si conocéis este browser de Unity, bueno, lo que utilizáis fue Unity y demás con Draugismo, ¿no? Pues es súper útil. Ahora os voy a enseñar un ejemplo un poquito más adelante y un ejemplo de cómo se ve un gizmo. Un gizmo es cuando tú tienes esto, un gizmo. La siguiente, esto, circular, eso es un gizmo. Las líneas que aparecen en el editor, las esferas, los cubitos cuando señalas algo, todo eso son gizmos. Pues con DrawGizmo lo que te permite es tú dibujar los gizmos que tú quieras en un objeto. Y el debugger, que es que parece una tontería, pero hay mucha gente que cuando utiliza Unity pues no depura, ¿sabes? Como tú puedes perfectamente enganchar el depurador del modo developer y depurar de toda la vida o paso a paso, poner tus introducciones, inspeccionar la variable de tal sin tener que estar todo el tiempo con los prints, ¿no? Porque somos todos muy de print. Y no sé de print o de print F, o de FAO. Que no sé de print F. Más cosas que fueron bien, a pesar de que el tiempo se me trastocó mucho la planificación, fue bien el tiempo, que no olvidé hacer mi time lapse. Lo que se me ha olvidado es traerme lo copiado en el ordenador. Estaba en YouTube, ¿eh? Pude componer la música, si es que eso se llama componer, pero bueno, es la primera vez que no he utilizado existe un script que se llama Autotracker, está hecho en Python, y es un script que te hace música, tío. Te hace una melodía que cuando llevas escuchando unas cuantas ya pillas cuál es el ritmo base de todas ellas y ya se te parecen todas muchas, pero de entrada da el pego que te caga, ¿eh? Por primera vez me inventé tendría que haberle puesto un botón de mute de música, ¿no? De hecho, en el juego anterior del mundo de Rey, Raúl me dijo, yo la música un poquito y le puse el botón del mute. Más cosas que fueron bien con respecto al tiempo. Saber identificar las prioridades, que el primero es el core, es decir, el núcleo duro de las mecánicas de juego. Después, como mínimo, un menú que ponga instrucciones del juego, quién lo ha hecho, cómo se llama, bueno, que viene a ser un menú, ¿sabes? De inicio. Me parece una tontería. Muchos juegos que empiezan directamente en el juego y dicen, no sé qué tengo que hacer, ¿no? Y después, por último, niveles, no por los niveles de juego, sino por los niveles extra que quería hacer, ¿no? Con respecto, vamos, de cuando se embarca la plata. Más cosas, la adaptación del documento de diseño, yo creo que, aunque me haya saltado unas cuantas cosas, salió bastante bien. Está aquí, busca hacer hoy. Y entrega a tiempo, eso es lo mejor que te puede pasar en algún mundial, ¿sabes? Que lo entregué. ¿Qué más? Tercera cosa que fue bien, el aspecto lúdico. Tiene una jugabilidad aceptable. Parece que es divertido por la gente que lo ha probado. De hecho, lo he traído los mandos para probarlo. Tú nunca lo has jugado, tú lo vas a probar, ¿no? Y bueno, que me ha dado ánimo para intentar publicarlo en ciertas plataformas. En BlackBerry, porque me han regalado los mandos y tenía que publicarlo. Y lo estoy preparando para la Oye y para GameSteam. GameSteam ya incluso me lo ha visto en relaciones públicas, en relaciones de esto de desarrollo, y le ha gustado. Así que lo publicaré para no ganar ni un céntimo. Ya, y BlackBerry, sí. ¿Estás ganando un mando ya con eso? Sí, claro. Vaya, lo he buscado, son caros. Lo voy a enchufar. Tú me sigues diciendo que llevo 5 minutos nada más aquí. Esto. Thank you.
Esta es la versión original. No sé si la que subía la que mandé a la segunda. ¿Cuáles son para salir? Saltar y patones. ¿Y esto, no? Y ya lo tengo. ¿Con el palo? Que los mandos no son iguales, no me gusta. Que los mandos no son iguales, no me gusta. Ah, Dios, si te lo dice ahí las instrucciones. Pero como que, ¿cuál de los dos? ¿Este? Pues ese. El de arriba. Ah, el de arriba. ¡Ha funcionado! ¡Toma! Este no era el que ya no sé quién sabe. Era este. ¿Quién sabe? Este también. Ah, y el mapa. Y el mapa, ¿dónde tiene que marcar? ¿Me marca? Pues no sé. El rojo a la derecha. El rojo a la derecha, así a la izquierda. Sí, sí. Yo creo que todavía en el tiene un poco linkado. ¿Él? ¿Qué le pasa a Carlos? A ver. Que se queda como linkado. Sí, sí. ¿Cómo va? Y yo le tenía a meter la mano. Pero vuelta. ¿Quién va? ¡Ah, cuidado! Yo. ¿Quién ha sido? Pero. Ha caído hacia la izquierda. ¿Yo? Pues su derecha. Sí, 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 pero la parte de aquí sí está en el sitio. Y yo, ¿este no es un malunca, de verdad? Yo me la meto por las cuadras. Oh, vale, voy a poner. Desde aquí es verdad que la recepción no... ¿Yo? Hay veces que se queda pillado una orden. ¿Sí? Sí, sí. ¿Será por el mundo? ¡Qué bueno! No sé, ¿eh? Ahora lo hemos mostrado otro día. A mí me hubo por ahí. Espérate un momento. Vale, que esta es la melódica, porque funciona. Sí. ¡Uy! ¡Ole, yo! Pues me iba a cojones. Venga, a ver, está bien algo. ¡Ay! Yeah. Yo quiero no va. No va, no va. ¿No traspasa? No. Oh, casi es. No va, aquí no va. O va a ser que te ha hecho. Y esa es la excusa siempre a perder. Mal. Si ya es un tú tienes que ir a mejor hablando. Que nos ha ganado todo con la tontería. A ver si pasa ya la primera pantalla, pero bueno. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Calla! Este no tiene mute. ¿Tú quieres que te haga paciencia? Sí, no, no. La pantalla de... ¡Hostia! Ese sí que quedaba. Ese ha ido todo. ¿Y qué ha hecho con el coche? Increíble. ¿Qué se aporta? Bueno, entonces, lecciones aprendidas número uno. Software y driver, lo que he dicho antes, tío, a pesar de los años, sigue, se sigue olvidando tener las cosas verificadas todo antes de empezar. Pero bueno, el ensayo previo, muy importante, aparte de que lo pasamos muy bien, te ayuda no solo a asentar los conceptos, sino también a recordarte los puntos débiles. Si estás ensayando, vamos, ¿no? Hace un jueguecito la semana anterior, tres o cuatro días antes, ¿tale? Y te das cuenta. Mira, es que no me sale el controlador del muñeco, pues es algo que no requiere el controlador del muñeco. ¿Qué más? Depurar, mejor que los primos. Sí. El depurador existe, está ahí y hay que utilizarlo. Hola. ¿Se ha visto? Sí.
¿Qué más? Quitarse un problema temprano es quitarse el problema de encima temprano. Hay mucha diferencia entre encontrarte con el marrón de la estabilidad de la escala de la pantalla, las proporciones y todo eso, en el caso desde un principio, que encontrártelo a última hora cuando ya lo tienes todo descojonado. Este es el aspecto tan simple que tenía los dos que te comenté antes, de posición en pantalla relativa y tamaño. Segundo, ¿se ve bien eso? No. Oye, la luz al banco. ¿La apago o qué? No sé, tampoco. No, se ve bien. Los rayitos, sí, la esfera y toda la pesca. Vale, pues eso es lo importante. Eso, lo que he comentado antes, Carlos, es que ondraubismo, que nos olvidamos muchas veces de que existe, y es en ciertas ocasiones indispensable para saber si lo que tú crees que tiene que estar ocurriendo en el juego está ocurriendo realmente. Esta captura obviamente no es de este juego, es de uno anterior, del Egipto y Arcilla. Y la línea roja que se ve aquí son los puntos de mira de los enemigos pequeñitos que se supone que tienen que apuntar al centro del monstruo que se tienen que estar apuntando. Y la línea blanca me está representando a dónde está mirando el monstruo y la esfera, el radio de acción de su aliento de fuego. Entonces es una forma de verificar que los datos que tú piensas que están ocurriendo de verdad. Hace poco, para otra cosita, tenía que lanzar varios rayos alrededor de un personaje para detectar otros que tuviera alrededor y tal, y no estaba seguro de si la cuenta que estaba haciendo para lanzar todos los rayos alrededor estaba bien o no. Entonces, pues simplemente lo que hace es dibujar esas líneas en el ondraubismo y verifica que esas cuentas que estás haciendo, la representación visual corresponde con lo que tú querías hacer. Lo de reconocer las prioridades, que lo hablamos antes, menú, unas instrucciones, o un título de juego, algo, ¿no? Eso es importante, el core del juego, más importante todavía. Saber con qué te tienes que quedar del documento de diseño y con qué no, también es muy importante, esa prioridad. Sobre todo el saber recortar el documento de diseño, el mini GDD, en cualquier momento. Además, como lo hemos visto, como lo he enseñado antes, no es un documento de 15 páginas, es un documentillo de 2 o 3 páginas, con los bocetos rápidos de qué queremos que sea y qué no. Y ya está. No tardar más de una hora ni o más de 2. Ceñirse lo más posible. En fin, no empezar. Tengo una idea de juego, me voy a poner a hacerla y a lo que vaya saliendo. Bueno, te lo coges, yo suelo coger al lado la planificación esa que os he enseñado antes, me la imprimo, ¿no?, en árbol muerto y voy tachando con. Sí, porque da sensación de avance, ¿sabes? Tener la impresa no es lo mismo que ir borrándola de la pantalla que tener aquí al malo lo utilizado de borrador. Y vas tachando las tareas que vas completando y te va dando una mejor sensación de avance. Y no solo seguirlo, sino también saber cuándo tienes que coger esto. Este enemigo no me va a dar tiempo ni de coña, porque es que entonces no voy a poder hacer el resto de las pantallas. Fuera, ¿sabes? Le pega la cruz y te imaginas que ya lo has terminado y punto. Me saltaba el de exporta pronto, para que no ocurra lo que te pasaba del mando, que es el problema también de con el framework que usaba de controlador. Utilizaba un framework que se llama OUYA Input Framework, que es un framework que ha hecho un chaval basado en el de la OUYA, pero que tiene muchísimos controladores más metidos. Pues ocurrió una joda con los controladores en Unity 4.3, creo que fue, que unificaron todos los controladores de Android para que estuvieran todos mapeados igual, pero eso jodió un montón de frameworks. Entre ellos, pues, el mapeado de este, en el editor se disparaba con este, pero en el, al exportarlo para Mac o para web, mapeaba a este botón. Por eso no te disparaba con este. En el nuevo sí está arreglado, en la versión buena sí está arreglado. Pues todavía era para que tengáis la experiencia original. Entonces, exporta pronto a todas las plataformas que tengas pensado publicar y prueba mucho, eso nunca,
nunca se dirá lo suficiente. Y creo que nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno de aquí que no me conoce? ¿Que no me conozca? ¿Nada? Yo tengo una pregunta. Sí, a ver, el chico que lleva aquí desde las 6 de la tarde. lo de Puerta Pronto, que es lo único que he visto. Lo de Puerta Pronto, ¿qué significa? ¿Que lo publiques pronto o no? Que no, pronto. Que si tienes pensado, por ejemplo, publicarlo o sacar el ejecutable para Windows, Mac y Linux, porque cuantito que pueda, que lo saques para Linux, Mac y Linux, para Windows, Mac y Linux, y lo pruebas aunque sea un momento para asegurarte de que funcione. ¿En la YAN has publicado binarios para...? Sí, la YAN... ¿O solo el web, la versión web? No, cada uno publica lo que quiere, pero vamos, como no cuesta trabajo, pues yo personalmente publico para Windows, Mac, Linux, web, y cuando se puede, porque el hueco se puede para Android también, o para Ouya, ¿no? El anterior sí, lo publiqué, el anterior está publicado también, tengo el APK suyo para Ouya. Bueno. ¿Preguntas? Nada más. Bueno, como tampoco me conocéis, no sé si creo que no me conocéis, pero bueno, no pasa nada. Da igual, bueno, contadlo. ¿Por qué estás pintado ahí, no es? Porque tengo una hija de 5 años. Ahora me exploré más dudas. Pregunta sobre esto, por favor. Una pregunta lo más corta. ¿Qué tal que la vida? ¿Sí? Ah, no, porque fue en el trabajo con la coña, dijimos, ¿te imaginas que viniéramos de todo el mundo con todos los tíos con bigotes? Toda la gente de desarrollo con bigotes. Y al final nada más confío tú. El primer día sí. No, fuimos todos. Al menos todos los que pudieron. Ah, eso sí, por eso me preocupaba. Claro, ahí íbamos todos afeitados y aparecimos todos así. Ya está. A otras fotos no tengo nada que decir.